Kitchen.
Hey Google, count 5 minutes. 5 minutes, and we're starting now. Thank you.
chipotle pesto.
Oh. Canceled it. Hey, we'll count 4 minutes. Hey, we'll count 4 minutes. 4 minutes, starting now.
How much time is left? As a matter of fact, that 4-minute timer is up right now. Hey Google, turn off kitchen. Lo pienso, habían dos habiendo platillos en la ducha. Ahora van a ver tres. Ah, no, terminó los tacos. Thank you.
Hola, Kevin. Está rico. Dice Chile. Guantes de boxeo. ¿Eres esclavo limpiando? ¿Qué es ese ruido que parece impresora? Así es el esclavo. Sí, es el robot. El robot que trapea. He estado experimentando con esto de alternar comidas. Lo que es básicamente antes cocinaba una comida, la comía dos veces, ¿no? Dos veces seguidas. Algo que probé y me gusta un poco más es cocinar algo, guardar la mitad. Después, en la siguiente comida, no comer esa mitad, sino cocinar algo nuevo. Cocinar algo nuevo, de nuevo guardo la mitad en el espacio que queda en esa, ¿cómo se dice? Rice cooker.
Y así puedo estar alternando comidas. Y es un poco más interesante. Creo que es más. Yo en general no me aburro de comer la misma comida. Pero creo que el hecho de que el sabor sea diferente, como que me ayuda a comer menos, algo así. No sé, algo así. Entonces, si te fijas en la olla, no en la olla, pero en el rice cooker, ahí, alternando comidas, sí. Porque yo siempre veo gente coreana diciendo, ah, no puedo comer pollo, comí pollo en el almuerzo, no puedo comer pollo en la cena, o no puedo comer pollo porque ayer comía el pollo y yo soy como que, ah, pero parece que es estúpido. Y todavía no lo entiendo, pero entiendo que cuando estás probando otro sabor diferente a la última, como que te estimula más el cerebro. Entonces, aquí la mitad es el tofu que hice anoche y un poco del taco que sobró todavía del almuerzo de ayer y el chile nuevo. Entonces, la próxima comida va a ser el tofu. Que no se eche a perder. Sí, yo creo que con el arrocero, que siempre lo mantiene caliente, dura mucho más. Dura mucho más. Dura por lo menos unos, no sé, 3-4 días. Porque. No sé por qué, pero dura más.